Buenas tardes, soy Alberto Fernández de Viterrobos.es y os voy a enseñar la aplicación Evo Plus, que es la que utilizamos para nuestros grabadores Coloso Evolution. Buscamos la aplicación dentro de nuestro smartphone. Pinchamos sobre ella. Y una vez dentro, podemos en este caso ver la cámara en grande, más en grande todavía. Podemos en este caso ver grabaciones en reproducción. Decimos de qué cámara es, la cámara 1, qué día queremos, ok, y nos saca la grabación de lo sucedido en ese momento. Queremos ver si tenemos activado el push para que nos mande las alarmas en este caso, que es configuración del empujón. Pinchamos sobre ello y efectivamente lo tenemos activado en alarma local. Cada vez que se mueva alguien por la zona 1, queremos que nos mande una señal. Decimos que sí y automáticamente nos dice que ya está configurado. Vale, entonces, si nos moviéramos ahora mismo por el volumétrico, automáticamente nos mandaría lo que es el push notification. Me he salido de la aplicación para que veáis que esto funciona de todas maneras, aunque si no esté dentro de la aplicación, nos vamos a mover por el volumétrico y ya tendríamos que tener el WhatsApp aquí, que lo vamos a ver. Efectivamente, veis ahí un pequeño iconito, bajamos esto, donde pone alarma local, pinchamos y nos tiene que enseñar otra vez el movimiento del... pues que hemos tenido nosotros. Ahora hace unos segundos. Como veis, me veis por ahí otra vez. La vuelta, esa es la grabación. ¿Que queremos ver el directo? Pues le podemos dar aquí a esto y veríamos el directo. En este caso. Y me voy a mover ahora en el directo para que veáis que efectivamente es el directo. Que estoy aquí. Fijaros. Hola. Efectivamente. Me veis, ¿no? Ahora me salgo. Con lo cual esto no solamente nos permitiría ver los eventos, sino también en este caso ver el directo lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, me despido, soy Alberto Fernández de viterrobos.es. Gracias.